Mi querida gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Nada, como vieron, acabo de prepararme mi suplementación de todos los días. Tenemos creatina, tenemos multivitamínico y colágeno. Un poquito para las articulaciones, que yo tengo bastante dañadas mis articulaciones, en especial las rodillas. Nada, estoy muy feliz de estar de vuelta acá por YouTube. La verdad que hacía mucho que no subía contenido, ya era cosa de 2 meses más o menos. Y nada, los voy a ir poniendo a medida que va pasando el video en contexto de cómo viene todo hasta ahora mi vida, porque como muchos saben, estamos trabajando con IDN Nutrition, una marca de suplementos que para mí es la mejor marca de suplementos del país, además que es sponsor oficial de la MPC, la federación de culturismo más importante que hay a nivel internacional, y también que tienen acá en Argentina una sede donde hacen eventos de culturismo y tienen pase a la Olimpia y un montón de cosas. Y que inclusive nosotros justamente nos estamos preparando, estamos en preparación, ya arrancamos la definición y hoy es el primer video de esta miniserie que se va a llamar Road to Mi Debut, en el cual voy a ir documentando cómo va siendo mi progresión física semana tras semana de camino a mi competencia, a mi primer competencia en la MPC, el 1 de diciembre de 2024 de este año, que nada, quedan 8 semanitas, ya estamos apretando. No falta mucho y la expectativa es altísima. Tengo mucha manija, mucha emoción, pero también a veces me gana un poquito la ansiedad y nada, todo eso es un proceso que lo voy a ir llevando a la medida que pueda. Pero mi propósito con esta miniserie es documentar eso. Cómo me voy sintiendo, cómo va siendo mi experiencia. Hoy, como pueden ver, estoy hecho mierda. Justo que hoy arrancaba la miniserie. Me engripé, amigos. Tengo una gripe terrible, estoy súper congestionado. Así que tengo el ojo un poco lloroso, pero porque me mata la nariz, me agarran ganas de estornudar y no puedo, entonces nada, estoy hecho pelota. Pero me propuse eso, hacer un video semanal, todos los sábados grabar y subirlo los domingos, así que van a tener un video por semana rumbo a esta competencia el 1 de diciembre. Así que hoy es el primer video, 8 weeks out, estamos a 8 semanas de competir y nada, ahora más tarde voy a ir al gimnasio. Estamos grabando en Dumbbell Gym, un gimnasio nuevo que abrió, que era de los antiguos dueños de Black Bull, donde grabábamos antes, que nada, se abrieron su propio gimnasio y la verdad estoy muy emocionado de que sigan contando conmigo y confiando en mí para brindarme su espacio, e inclusive me dieron la llave del gimnasio para poder ir a grabar tranquilamente, sin molestar a nadie y estar solo, y nada, para mí eso es un montón y siempre le voy a estar agradeciendo a la profe, que la amo con todo mi corazón, y al gordo también, a Claudio, que es el maestro Roger, que ya lo han visto en algún momento, en alguna ocasión, cuando hacíamos TikTok en vivo, pero nada, hoy vamos a ir a grabar. Me toca hacer hombro tríceps, me voy a terminar la suplementación, me voy a cambiar y ya me voy para el gimnasio, así grabo. Son la 1:15, 1:20 del día sábado. Así que nada, amigos, me voy a tomar esto y nos vamos a entrenar al gym. Ah, y antes que me olvide, acuérdense que en la tienda de idnnutrition.com, usando el código de descuento CRISTIAN10, obtienen un 10% de descuento en cualquier producto. Así que úsenlo, que me ayudan a mí un montón, y de paso ustedes se llevan un descuento. ¡Pum! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Bueno, amigos, ahora sí me encuentro en la nueva sede en Dumbbell Gym, que como les dije va a ser el nuevo gimnasio donde vamos a estar documentando toda esta progresión física y esta miniserie de 8 capítulos rumbo a mi debut en la MPC. Tengo el agua a mano, amigo, porque como les dije estoy bastante congestionado, se me va un poco la voz, así que nada, voy a dar mi mejor esfuerzo para que salga un video copado, que no me impida esto de estar congestionado el entrenar y tampoco comunicarle a ustedes cómo viene siendo toda esta preparación, que hasta ahora la vengo llevando bastante bien, pero hay algún que otro desliz cada tanto, no en el sentido de romper la dieta, sino en el sentido de estado anímico, de que a veces ya me gana la ansiedad de querer competir ya, sacármelo de encima. Pero bueno, es todo un proceso, es toda una nueva experiencia, una nueva aventura que quiero disfrutar. Y siempre intento volver a la calma, concentrarme en el presente. Y nada, en esos días en los que siento que no puedo más, lo que suelo hacer es comunicar con mis amigos, comunicar con la persona que tengo al lado, que es Meli, de cómo me voy sintiendo. Y siempre encuentro esas palabras de calma, de paz, que me transmiten estas personas que me rodean, que yo estoy súper agradecido de saber que tengo personas así que me acompañan en este proceso, porque si bien ya he hecho 3 definiciones en lo que va de mi vida, o 2 creo, esta es una puesta a punto rumbo a una competencia, o sea que es todavía
mucho más tediosa, mucho más estricta. Pero bueno, nada, no vamos a poner excusas, vamos a dar todo el esfuerzo y lo mejor de nosotros para llegar con la mejor condición física al debut y dar todo por la marca también, que Eden Nutrition confía en nosotros. Y los otros 9 atletas van a dar todo también, así que no podemos ser menos. Esto es en equipo y le vamos a meter para adelante con todo de acá a diciembre. Así que hoy es el capítulo número 1. Mi idea es hacer semana tras semana un grupo muscular diferente. Por ejemplo, hoy me quedo por hacer hombro tríceps, pero seguramente la semana que viene voy a reorganizar la rutina de la manera que la tengo que hacer, pero voy a cambiar los días para que el sábado, cuando tenga que venir a grabar, llegue con otro grupo muscular. Por ejemplo, la semana que viene me gustaría hacer espalda y bíceps y posteriores, y la siguiente por ahí meto piernas y algún día pecho, y así ir variando para no hacer siempre hombro tríceps y que no se vuelva aburrido. Y me van a entrenar otros grupos musculares. Así que nada, vamos a arrancar con la primera serie, vamos a calentar un poquitito. Tenemos que hacer press militar, un poco de vuelos y también tenemos que hacer en polea extensiones, press francés y no me acuerdo si estoy agregando alguno más. Pero bueno, tengo la rutina acá en el otro celular para ir chequeándola y meterle a full. Así que nada, me voy a tomar un poquito de agua y arrancamos. Bueno, amigo, lo que siempre meto de intraentreno son los BCA, que nada, ya me queda poquitito. Ya se están terminando estos. Creo que queda para una medida más. Y ya ahora en estos días me llegaba la suplementación que nos da por mes IDN, en los cuales me mandan creatina, BCA, multivitamínico y una prote. Así que nada, acá lo vamos a armar. Le robamos una bala, profe, que ahora se la voy a pagar, se voy a transferir. Pero porque yo traje agua, pero está re caliente. Y la verdad no pinta nada porque hace calor. Ya estamos en primavera, pero parece verano, literal. Así que nada, me armo los aminoácidos, entramos en calor y arrancamos con el primer ejercicio. Todos estos suplementos los pueden conseguir en la tienda de IDN Nutrition, amigo, que como ya le dije, conmigo tienen un cupón de descuento del 10% en toda la compra de sus productos, el cual es Cristian10, ese es el código que lo ponen en la web y pueden conseguir sus suplementos y nada, se ponen mamadísimos, amigo. Estos BCA están muy buenos, amigo, el sabor está terrible, así que yo se los recomiendo. Vamos a meterle un poco de entrada en calor y a reventar los cocos. Bueno, como siempre en Instagram estoy como mucho más activo que aquel de dejar el usuario, donde nada, siempre voy hablando un poquitito de las cosas que voy haciendo, todo eso ahí como comentando en el día a día, así no esperan tanto hasta el sábado, ¿no? Pero nada, hoy puse como un sticker de pregunta donde le decía que si tienen alguna curiosidad o algo me la pueden hacer por ahí y yo en los videos voy respondiéndola. Nada, cosas así de la preparación, de alguna curiosidad que tengan ustedes en el sentido de, no sé, qué alimentos estoy comiendo, qué suplementos tomo, cómo me divido los entrenamientos. Nada, todas esas cuestiones que si les interesa y lo quieren saber, me lo pueden preguntar y yo se lo voy a responder acá en el video. De paso también para tener algo de qué hablar, porque si no, es como que vengo solo y más que contarle un poco de cómo va haciendo la cosa, no tengo. Pero si se copan, yo los sábados tiro una historia ahí, Tuki, y ustedes comentan alguna preguntita que quieran hacer. O si quieren dejar alguna pregunta acá para responder en el próximo video, amigos, también lo pueden hacer. Pueden comentar acá en la caja de comentarios y yo en el próximo video les voy respondiendo. Bueno, creo que lo más complicado hasta ahora de la preparación viene siendo el hecho de nada, como toda definición, el hecho de pensar todo el tiempo en comida, querer comer, comer, comer. Por una cuestión de que estás limitado. O sea, vos querés comer un montón de cosas y en una etapa de volumen, si bien hay que seguir el plan súper estricto igual, podés tener esos deslices donde si querés comer algo libre lo comés y no va a pasar nada porque de todas formas ya estás acumulando tejido adiposo por más magro que lo haga, porque en una etapa de volumen tiene que acostumbrarse a eso, que por más que lo hagan súper limpio, el tejido adiposo un poquitito va a subir. Y eso es algo en lo que le tienen que perder el miedo. No tienen que tener miedo a hacer volumen, amigo. Porque después, con una defi, una puesta a punto, tuki, salen los verdaderos gains. Y en este momento, pa, ¿viste? En este momento, lo que viene siendo más difícil para mí es eso: luchar contra la ansiedad de querer comer pelotudeces. Que como en toda definición, siempre la paso, pero nada. Se puede llevar, se puede sobrellevar. Yo soy una persona que cuando me pongo focus en algo, me enfoco en eso y voy como el caballo así para adelante, sin mirar para los costados ni para ningún lado. Voy así, tuki, y la puedo llevar. Pero sí es verdad que es bastante duro. Y otra cosa que me viene afectando un montón
es el tema de la ansiedad, pero por problemas más que nada de gastos. O sea, marcar una preparación física, amigo, cuesta un huevo. Me estoy gastando, para que tengan una idea, 500, 600 lucas al mes en todo lo que es la preparación, tanto dieta como suplementación y bla, bla, bla. Es un gastar de plata bárbaro, bárbaro, digo, importante, pero nada, hay veces que te gana incertidumbre porque, o sea, yo me dedico a ser entrenador personal. Hoy en día no tengo otra fuente de ingreso y quisiera estar haciendo otras cosas para generar más ingresos, pero bueno, en este momento lo único que puedo hacer es enfocarme en la competencia, terminar esta etapa y después seguir con mis proyectos personales. Pero hay veces que gana esa ansiedad y son muchos los pensamientos de qué va a pasar después, de qué voy a hacer, de si no llego con la plata, de si no puedo tener esto para el mes que viene, de que la preparación requiere esto, esto, esto. Son un montón de pensamientos, amigos. Hay muchos días en los que sobrepienso todo y me venía afectando un montón. Estuve como una semana con dolor lumbar de tanto estrés. Por eso, por sobrepensar. Y lo hablaba con mis amigos, lo hablaba con Meli, lo hablaba con todo el mundo y todos me decían lo mismo, que me calme, que me enfoque en esto. Pero hasta que uno no hace el clic, es imposible, amigo. Y yo, la verdad, o sea, intento hacer ese clic. Me cuesta un montón no sobrepensar tanto, porque es una realidad. O sea, lo único que me daría esa tranquilidad sería tener la sustentabilidad económica como para estar tranquilo, y la verdad no estoy tranquilo, porque nada, es un gasto de plata bárbaro importante, como les digo, y todo cuesta, la verdad. Yo, a mí siempre los videos me gusta ser realista, mostrarles toda la realidad, no decirles, no, mira, estoy en una preparación física, estoy pasando genial, no, 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 mostrarles todo verdaderamente como es que es un sacrificio de la puta madre, porque no todos tenemos las mismas accesibilidades u oportunidades. Pero bueno, no por eso vamos a poner excusa, hay que trabajar igual y si hay que trabajar el doble, trabajaremos el doble. No importa, sé que la recompensa a fin de año va a ser increíble por tanto esfuerzo y tanta dedicación, porque yo siempre me preparé o entrené con el objetivo de competir en culturismo y hoy en día, este año se me cumple el sueño y nada, amigo, no me puedo cagar ahora, no puedo abandonar. Así que me moveré por cielo y por tierra como hago siempre, pero que al 1 de diciembre a la competencia llego, compito y que sea lo que el universo quiere. Pero nada. Vamos a arrancar y eso un poquitito de cómo me vengo sintiendo en cuanto a estado anímico, más que nada, porque la verdad es eso, o sea, como ya les digo, todo cuesta, no es todo color de rosa, así que nada. Una tomada acá con la de 25 kilos, amigos. Ah, guayos, no se dan ni idea del calor que hace, me pueden luchar, ¿verdad? Pero bueno, oh, hay que entrenar y darlo todo. Oh. Bueno, 15 reps, súper controlado. Y bueno, acá lo combinamos con extensión de tríceps en soga. Esto de la gripe me está matando. 20, 30. Hay que hacer de 8 a 12. Algo que vengo haciendo mucho, amigos, es entrenar súper controlado y apretando al máximo el músculo. Y por mover cargas pesadas, pero que te permitan hacer la técnica así, controlada, pegando el tirón, apretando y moviendo lento. 5. 6. 7. Hija de puta. Bueno, amigo, estoy entrenando en modo según, sin música, solamente con el ruido del ventilador. El gimnasio está en silencio. Pero nada, les iba a decir algo que me olvidé. Ah, eso, la metodología de entrenamiento. No me dieron biserie, no me dieron triserie. Estamos haciendo como una rutina básica de 15, 12 y 8, aumento de cargas. Pero sí, yo me enfoco mucho en la técnica, mucho control, apretar, apretar, apretar. Y estuve hablando con Dante, uno de mis compañeros de equipo, y me dijo eso, muchachos, enfóquense ahora en apretar lo máximo posible. Si hay que bajar un poquito las cargas, bájenla, pero mucho estímulo, mucho estrés metabólico y apretar, 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 llenar el músculo de sangre, amigo. En esta etapa de definición no sirve nada mover cargas súper elevadas sin técnica, porque una, te puedes romper, dos, estamos en descarga de hidratos, así que tenemos menos energía, tenemos menos fuerza, menos rendimiento y además tenemos que llegar con la mejor condición posible. Y eso te lo da una buena congestión. Así que en todo el ejercicio, bajo,
pum, aprieto 2, 3 segundos, vuelven 1, 2, 3 más o menos, luego, lo mismo que en hombro, subo, bajo ahí lento, freno, pum, eso. Esa para mí, amigo, es la teca. No sé cuánto estoy pesando actualmente, la verdad, no tengo idea, porque me tenía que pesar y no me estuve pesando. Sí sé que vengo bajando, eso seguro. Sé que vengo bajando de peso, ya bajé. Lo que sí noté diferente esta vez, con el cambio del coach, es que, y algo que estoy aprendiendo, yo la verdad no tenía ni idea, pero generalmente uno, cuando hace una definición, lo que hace es hacer una descarga de hidrato brusca. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi primer entrenador, el loco pasaba de darme, no sé, con 490 gramos de hidrato, que era como un kilo de arroz, 150 gramos de avena, pan lactal, bananas, no sé, una banda de comida, a dejarme con 4 o 5 galletas de arroz y 100 gramos de arroz pesado cocido, que serían en crudo, ¿qué? 30, 40 gramos, nada, 2 cucharas, 3 de sopera. Y en cambio, esta vez, en esta definición, Michelle lo que hizo fue no sacarme los hidratos bruscamente. Quizá más adelante sí me lo vais sacando, pero por ejemplo, pasé de comer como un kilo de arroz a comer 350, 400 gramos. Después de 5 rebanadas de pan lactal a comer 3, de 3 bananas a comer 2. O sea, dentro de todo tengo bastante cantidad de hidratos. Y sí, lo que noto es que el cuerpo se va desgrasando igual, a pesar de tener esa cantidad de hidratos. Así que está muy bueno, amigo. La verdad no tenía ni idea yo que se podía hacer eso. Yo pensaba que había que sacar los hidratos a la mierda. Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y por ahora el cuerpo va respondiendo bien, así que flama. Bueno, amigo, yo hice la primera biserie, hice press militar y tríceps con soga. Ahora tengo que hacer laterales de 5 o 6, de 8 a 12, o sea, pesada, pero dentro de todo controlado, y press francés. Después tengo que hacer tríceps frente, que la verdad no tengo ni idea cuál es, porque el coach, al ser brasilero, por ahí los nombres los pone de otra manera. Y nada, yo supongo que es con la polea de acá para adelante. No creo que sea otro de ese. Y remada alta soga, que para mí es face pull. Voy a ver si hago face pull o si hago en la pec deck acá, que está muy buena y enfoca bastante el posterior. Así que nada, voy a arrancar la primera serie de laterales y combinamos. Es que en los laterales se enfoquen en la parte negativa del movimiento. Se atraen arriba y cuando bajan, bajen lo más lento posible. Y si tienen que bajar la carga, bájenla. ¿Saben lo que noté yo de la diferencia, amigos? Es que el trabajar de manera concentrada y apretando bien el músculo hace que la carga suba como más rápido, digamos. Porque al concentrarte en el estímulo y apretar y contraer con esa conexión neuromuscular, hace que el músculo mismo te pida más peso para poder conectar después, porque la carga se te hace liviana y no llegas a apretar del todo. Así que tenganlo en cuenta ese tip de apretar y hacerlo controlado. Siempre usar cargas elevadas, pero que te permitan hacer una buena técnica. No sirve nada hacer mucho peso, pero todo es prolijo. Pero tampoco sirve hacer muy liviano y con la técnica perfecta. Tienen que encontrar como el equilibrio entre pesado pero controlado, la balanza. Yo las que más puedo, amigo, controladas, y cuando ya no da más, vale, impulsarse un poco. Y fundamental en los laterales que la fuerza sale del codo, de acá, no de la mano, siempre el codo. Ayer vi un video de Sebum donde habla del tema del control de la técnica y de que si sos chico, joven, recomienda que uses cargas elevadas, siempre intentando no romperte, pero que es necesario mover muchos kilos
en una etapa joven para que el día de mañana, cuando ya vas creciendo, puedas pulir esa técnica y tener tolerancia a las cargas para hacer el movimiento bastante controlado. Porque por ahí veces que muchos se enfocan en hacer la técnica súper controlada, con poca carga, pero bueno, el músculo lo que necesita es estímulo y ser sorprendido mediante esa sobrecarga progresiva. No sirve nada hacer 15 repeticiones súper controladas con una técnica increíble, pero con poco peso. Por ahí, haciendo 8, 10, 12 o 15, capaz un poco más prolijo en algunas repes, siempre igual, lejos de lo que es la lesión, el riesgo de lesión. Pero es necesaria esa etapa de hacer levantamiento. Y nosotros con el coach, este último tiempo en el volumen, vinimos haciendo eso. Y ahora el sistema viene siendo bastante parecido porque seguimos haciendo fuerza, pero bueno, las cargas van bajando por una cuestión de que el cuerpo no está con los mismos niveles de energía, ni de glucógeno, ni de nada como para soportar ni tener tanta tolerancia a carga elevada. Además, como siempre les digo, en definición el músculo está más expuesto a posibles lesiones. Y también anímicamente uno no está preparado ni con todas las ganas de entrenar como en una etapa de volumen donde tenés comida, el cuerpo está más lleno y estás más con más ganas de entrenar y venir y romperte. En definición, entrenás porque el cuerpo lo requiere, lo necesita, pero nada, no sentís bombeo, no tenés fuerza y esa es la parte dura. En volumen cualquiera entrena, pero en definición es más complicado. Y es lo que todos los culturistas siempre te dicen cuando te sentás a hablar con ellos, de que en etapa de volumen es fácil llevarla, sobrellevarla, porque dentro de todo podés romper la dieta las veces que quieras. No es lo ideal, pero tener esa libertad o esa tranquilidad en la cabeza de que si comes, no sé, alguna cosa fuera de lugar, no te va a afectar en el cuerpo. En cambio, en la definición, sí, porque todo rebota en el cuerpo y se nota enseguida. Esta creo yo que era más complicada porque tengo que apretar el femoral, después te muevo. Yo lo entré con un chico que me dijo, primero apretar el pie de apoyo, ahí, está, glúteo, femoral, tirar la pierna, y ahí. Thank you.
Pagan, bro. El huevo. Claro, bro. Bueno, amigos. ¿Esas son todas las poses? Son 7. Creo que no falta ninguna. Y las que más me cuesta son las de espalda, porque se me acalambran las piernas. No sé cómo corregir eso. Le estuve preguntando al coach, pero me dijo eso, como que gire la pierna y todo, pero igual. No me encuentro el punto todavía, por eso vengo practicando todos los días un poco. Pero la pierna de apoyo, que sería la derecha cuando estoy de espalda, se me acalambra esta zona, que es la parte de la ingle, donde está el aductor y toda la bola, y veré cómo lo. Bueno, nada. Quedan 8 semanas. Va, 7 a partir de las que viene. Y hay que seguir metiéndole a la definición, a la dieta. Tengo que tomar más agua, que me cuesta un montón. Pero bueno, hago el esfuerzo. Y nada, seguir entrenando. Así que espero que les haya gustado la miniserie que me acabo de inventar. Quiero documentar lo que va a ser semana a semana el progreso físico, de cómo evoluciona el cuerpo, para que me quede grabado, para que ustedes lo vean, para que vean cómo es la preparación de trasfondo. Si puedo meter alguna colaboración con algún amigo o alguien que haya ya competido, sería genial. No creo viajar, porque la verdad, durante la preparación no tengo pensado moverme mucho en mi ciudad. Tenía que grabar con los chicos del equipo y todo, pero es un bardo porque cuando viajo no puedo seguir la dieta de manera estricta. Siempre tengo que andar improvisando y la verdad no tengo ganas, porque pierdo tiempo y me contrarresta lo que es la preparación. Así que me mantendré en la ciudad, nos veremos cuando compitamos y de momento a seguir entrenando. Y si puedo meter colaboraciones con algunos de los chicos acá de Junín, como Lautaro Correa, que ya compitió, después está Eli, pero nada, hay veces por tiempos y horarios de trabajo no podemos, pero sería lo ideal porque son chicos que ya experimentaron alguna competencia, yo no, y me pueden dar alguna que otra opinión. Como Lauti, que el otro día me enseñó a girar bien la pierna para atrás y apretar el femoral, o algunos tips que me dio en cuanto al entrenamiento, que está muy bueno y siempre está bueno aprender de gente que sepamos. Amigos, me había olvidado que me traje la suplementación. Bueno, amigos, mi post-entreno tengo la prote, porque como saben, ya les dije, estamos en descarga, amigos, no tenemos un pingo de comida. Así que, nada, me traje un scoop de proteína. Como saben, marca IDN Nutrition, amigo. No se olviden. Nada, hablando en serio, me trajo un scoop de prote para tomarme ahora. Y yo le echo un poco de edulcorante, porque la verdad, como no puedo comer nada dulce, le echo aunque sea un toquecito de edulcorante, como para decir, bueno, sabe a algo, ¿no? Esta proteína es sabor frutilla, amigo. Y para mí, de todos los sabores que tiene IDN, es la top, amigo. Esta para mí, con el agua bien fría, parece como si estuvieras tomando un vaso de yogur. Y la diferencia con otras proteínas que yo encontré, esto de un punto de vista crítico u objetivo, es que esta proteína no tiene tanta concentración de azúcar como otras. Yo antes usaba otras marcas y lo que encontré en IDN es eso, que no tiene tanta azúcar, amigo. Así que está muy buena y tampoco te inflama. Así que posta se la recomiendo, no porque esté trabajando con ello. Porque es una realidad de que yo he tomado un montón de proteínas y había algunas que me caían re pesada mal y me hacían cagar como loco, boludo. Pero no sé, la IDN, desde que la probé, no me inflama, no me hace tirar pedo a lo loco y además el sabor esta de frutilla, amigo, va como piña. Ya les digo, frío es como tomar un yogur. Y si le echa un poquito de edulcorante, como ya les digo, no tiene azúcar, pero yo le echo un poquitito como para decir, bueno, tengo algo dulce en la dieta, porque después es todo salado, si vamos al caso, porque el arroz le echo sal, no le echo azúcar. Y lo único que puedo yo tomar con un poquito de edulcorante son las infusiones. Pero bueno, ahora sí me despido, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Chau.